día muy feliz para todos nosotros, porque comienzan las fiestas de... que os animo a vivir con alegría por todas las calles y las plazas de Leganés. Son días para disfrutar con la familia, con los amigos, con los vecinos. Días para bailar, para reír, porque necesitamos recuperar la ilusión y la alegría de nuestras fiestas y para eso deseo de corazón que lo paséis en grande, pero que como siempre disfrutéis con responsabilidad y seguridad. Son nuestras fiestas, la de toda una ciudad que va a derrochar ganas de vivir, de pasarlo bien y de demostrar que somos una ciudad integradora, acogedora y que nos sentimos orgullosos de ser de Leganés. Y ya que estamos hablando de orgullo, de pertenencia, de ser un ejemplo, de transmitir alegría, ilusión, creo que sinceramente no podía existir un pregonero mejor para transmitir esos valores. Dicen que un capitán debe liderar al equipo, gestionar situaciones complicadas, animar a sus compañeros y, sobre todo, mantener unido al grupo. Gracias, Martín, por haber sido capaz y venir aquí a unir a todo Leganés. Eterno capitán del Lega, lideró los ascensos a segunda y a primera, campeón y estrella de la King League. Y una de las sonrisas más auténticas que he visto en mi vida. Os dejo con el pregonero, Martín Mantovani. Es así como quiero comenzar este pregón de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque de 2023. Y es que siento la misma responsabilidad y la misma ilusión que tenía ese 4 de junio de hace 7 años. Siempre digo que me siento una persona muy afortunada y entre esas fortunas que he vivido tuve la gran suerte en la vida que me pusieran en mi camino la camiseta de Leganés, la misma camiseta que tienen ustedes. Una camiseta que viene acompañada de una gran ciudad. Una ciudad en la que sus vecinos, más allá de que les guste el fútbol o no, me han tratado con el mayor de los cariños. De un gran sentimiento, ese sentimiento que se hace sentir y que te hace sentir como uno más, aunque no hayas nacido aquí. Y de una gran afición, esa misma afición que te empuja cuando te fallan las fuerzas, que te levanta cuando te falla la cabeza y que te apoya cuando te fallan las piernas. Quizás fue porque llegaste en el momento que más te necesitaba, Leganés. A lo mejor porque aquí viví los días más importantes y bonitos de mi vida, tanto profesional como personal. No sé cómo, pero llegaste a meterte dentro de mi piel, dentro de mi raíz. Y eso te hace totalmente única e inolvidable. Y hoy me veo aquí de nuevo representando a tus vecinos como lo hacía por toda España. Pero hoy es mejor, porque hoy estamos jugando en casa. Hoy me enfundo la camiseta de pregonero con todo el respeto del mundo a las personas que lo hicieron antes y a las que merecen tanto o más que yo. Para decirles que a pesar de no haber nacido aquí, no hubo un día en el que ponerme el escudo de esta camiseta no sintiera el orgullo y la necesidad de defenderla con todas mis fuerzas. No hubo un día que no haya intentado dejar el nombre de Leganés en lo más alto. Y no hubo un día en el que no me haya sentido representado por los valores, la imagen, el carácter y el sentimiento de lo que es una gran ciudad. Quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias al ayuntamiento, al alcalde y a todos ustedes. Luego. Gracias en mayúsculas por dejarme seguir escribiendo páginas en la vida de lo que es Leganés. Me gustaría acabar de una manera parecida a cómo acabé mi discurso hace 7 años. Leganés, sigamos haciendo historia. ¡Viva la fiesta de Leganés! ¡Viva Leganés! ¡Felices fiestas para todos!